En la coyuntura concreta de lo que son las elecciones, la corrupción no queremos que se repita ya en México. Anabel, tú que has investigado temas de corrupción desde hace mucho tiempo, ¿qué opinas en términos de corrupción? ¿Qué sabes de Peña Nieto, de Josefina Vázquez Mota y de Andrés Manuel López Obrador? Es decir, hay un libro de las manos sucias del PAN de este José Revelo, prólogo tuyo, por cierto, en el cual, y de hecho se lo pregunté ahora a Josefina Vázquez Mota que vino acá, dice a mí, que me esculquen, yo nunca he bloqueado nada, en fin, pero se le acusa de haber desviado tremendos millones de pesos que serían dirigidos a los indígenas en la Sierra Tarahumara. En Peña Nieto se hablan de muchas cosas. Te pregunto, Andrés Manuel, Peña Nieto, Josefina, ¿son corruptos? Mira, yo te diría con honestidad total de que yo no he investigado ni a Josefina ni a Peña Nieto. De Josefina podría comentarte, y no creo que eso se pueda justificar de ninguna manera, ni con su sueldo, ni con el sueldo de su esposo. Josefina tuvo un cambio muy particular. A mí me tocó conocerla todavía cuando era una diputada más de la bancada del PAN, más o menos en el año 2000-2001. Era una mujer austera, era una mujer muy sencilla, era otra persona. Ahora, después de que Vicente Fox la nombró secretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado, es una mujer que sufrió una transformación. Josefina Vázquez Mota es una mujer que viene de una cultura de trabajo, de una familia de clase media, media baja. Es una mujer que se fue ganando una posición como conferencista. Tiene un libro muy criticado, muy cuestionado, del que pareciera nadie acordarse hoy, que se llama Dios mío, hazme viuda, por favor. Porque es una mujer que se dedicó mucho tiempo a dar este tipo de pláticas como de superación personal. Y fue así en esta parte conservadora, esta faceta conservadora de su vida, que tuvo una cabida en el PAN. Y entonces la convierten en candidata externa a diputada y es por eso que llega a la Cámara de Diputados. Cuando llega la Secretaría de Desarrollo Social, me parece que ella como persona, como ser humano, no pudo sobrevivir al cambio y se transformó en otra persona. Uno puede, y yo estoy haciendo ese reportaje justamente, uno puede ver de pies a cabeza a Josefina, pueden checar las imágenes que hay en Google sobre ella. Yo he checado más o menos unas 100, 150, no ha repetido un vestido. No ha repetido un par de aretes, no ha repetido un saco en cuando menos ninguna de esas 150, fotografías. Yo que investigué el vestuario de Marta Sahagún, puedo decirte que lo que se pone Josefina encima todos los días son más de 250 mil pesos encima, entre zapatos, vestidos, saco, aretes y todo el maquillaje que usa. Josefina Vázquez Mota, yo escuché de uno de sus compañeros de trabajo ahí en Sede Sol, que tuvo una anécdota, que es solo una anécdota. No puedo decir que sea una investigación profunda de corrupción o algo como lo de Fox. Es una anécdota que yo creo que la pinta de cuerpo entero. Josefina va al estado de Jalisco en un avión de uso público, porque era secretaria de Desarrollo Social, va a una gira y mientras va a su gira encarga al personal que vayan a comprar unas tortas ahogadas, muy famosas allá en Guadalajara, para llevárselas de almorzar para el sábado a su esposo. Entonces alguien va, compra las tortas, trae las tortas y el personal del avión pues se comió las tortas. Cuando llega la señora, se sube al avión, porque era una cortesía para ellos. Claro, porque pensó que eran para ellos. Sí. La señora se sube al avión, ¿compraron las tortas? Sí, sí las compramos, perfecto. Llega el avión a la Ciudad de México, la señora se baja del avión y pregunta, bueno, ¿y las tortas? No, pues, nos las comimos. Mandó el avión de regreso a Guadalajara a comprar las tortas ahogadas para el almuerzo de su marido. Wow. Yo no sabía eso, usted sabía. Es un botón de muestra. Fox empezó comprando unas toallas
de este tamaño, de 4,025 pesos cada uno, y terminó robándose hasta los expedientes, hasta los archivos de Los Pinos, como él mismo ha confesado. Me refiero, estas pequeñas acciones retratan mucho la personalidad interna de las personas. Respecto a Peña Nieto, tampoco he investigado sus hechos de corrupción, sus actos de corrupción, si es que estos pudieran existir, pero sí sé que es un hombre que no tiene un perfil propio para ser presidente de la República. Y me referiré a un tema íntimo, un tema de su intimidad como hombre, como persona, que mucha gente dirá, ay no, pero a la vida personal no hay que meterse. Los políticos seguramente son unos de la puerta de su casa hasta su cama y son otros cuando salen de la puerta de su casa. Seguramente se transforman en otras personas. No es así. Una persona es lo que es dentro y fuera de su casa. Este sujeto, el señor Peña Nieto, es un hombre que siente una pasión desmedida, incontrolable, enferma hacia las mujeres. El punto débil de Peña Nieto es una mujer. Por eso Televisa pudo escogerle hasta la esposa. No solo lo hizo candidato, sino también escogió quién iba a ser la primera dama, que es la gaviota. Entonces estamos hablando de un hombre muy vulnerable. No he investigado su corrupción, no sé si lo es o no, pero es un hombre muy vulnerable. No tiene el temperamento, la madurez para enfrentar un cargo público de este tamaño. Hemos tenido presidentes nefastos, uno de ellos es José López Portillo, que estaba más preocupado en andar persiguiendo tras las faldas de la secretaria de Turismo que en estar gobernando. Defendía más las faldas de su amante que el peso mexicano ante el dólar como un perro. Era más perro con la amante que con el peso mexicano. Entonces, tenemos ejemplos de esta naturaleza donde nos hablan que este tipo de características sí son signos de algo que no es conveniente. Y respecto al caso específico de Andrés Manuel López Obrador, es una pregunta muy tramposa que me hacen muy frecuentemente. Yo respondo con sinceridad porque es lo que yo he vivido en lo personal. En el año 2006, cuando él estaba muy arriba en las encuestas de preferencia electoral, a mí vino gente que me decía, Andrés Manuel, había el rumor, hubo incluso un columnista que se atrevió a poner una columna que estaba estrenando una gran residencia en Bosques de las Lomas. Que se salía en la noche en su surito ahí muy austero, de su departamentito ahí en el sur de la ciudad, se subía en el suru y amanecía milagrosamente en esta gran residencia. Y yo la verdad pensé, si yo como periodista pudiera desenmascarar y presentar que este hombre, este sujeto del surito, Andrés Manuel López Obrador, es el gran fraude del siglo, para mí como periodista era un reto muy importante. Hablé con gente de que no, yo conozco al notario y no, yo conozco a la vendedora. En el fondo nadie conocía nada. Yo estuve mucho tiempo investigando el Registro Público de la Propiedad, estuve haciendo un seguimiento realmente muy concreto respecto al caso y por lo pronto de lo que yo he investigado, Andrés Manuel López Obrador, ojalá eso le dure, sea o no sea candidato a la presidencia de la República, es un hombre austero. Cuando él habla de la austeridad, es real, no es una ficción. Realmente es un hombre austero. Él tiene a sus hijos viviendo en el departamento donde siempre vivió con su primera esposa y está viviendo en el departamento propiedad de Beatriz, su actual esposa, ahí en la Colonia del Valle, un departamento también pequeño, no crean que es de grandes lujos. Yo hace poco escuché el comentario de un muy importante empresario de Monterrey que estaba absolutamente impresionado, que dijo, yo nunca había conocido un político en México que viviera como Andrés Manuel López Obrador. No, eso lo hace en automático un hombre que no puede tener actos de corrupción, no lo sé. Yo hablo de lo que he vivido y lo que me consta como periodista.
Lorenzo, tú siempre has defendido de alguna manera la honestidad de Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Metes las manos al fuego? Por sí. ¿Sí? Pero es... Es muy fácil. Si fuera cierto eso que dicen, imaginemos al gobierno de Fox, imaginemos al gobierno de Calderón. Tienen sus sistemas de inteligencia, tienen todo un aparato de investigación. Imaginemos a Televisa. Si hubiera una pequeñísima sospecha, la hubieran seguido como jauría. Cuando se hizo ese gran escándalo de los $25,000 que un empresario le dio a un político cercano, Andrés Manuel, Andrés Manuel tenía una invitación para ir a cenar con ese empresario. Nunca la aceptó, porque tiene bien desarrollado el olfato. Es decir, nadie le ha caído ni siquiera en una cena, dejemos ya de millones de pesos o de dólares. Ni eso. Es extraordinariamente cuidadoso, porque creo que Andrés Manuel pertenece, alguien diría para bien, esa sería mi posición, pero también puede decir para mal, del que vive para la política, vive para la pasión política. Tiene una enorme pasión política y eso para él es infinitamente más importante que el acumular riqueza. Es indigno la acumulación de riqueza. Ahora, no es el único político que ha vivido así. Yo puedo también señalar, y probablemente no, el propio Andrés Manuel no estaría de acuerdo, el caso de Porfirio Díaz, presidente durante 30 y tantos años en México, que se rodeó de una élite riquísima. Porfirio Díaz mismo no, porque para él también la pasión era la política. Juárez es lo mismo. Juárez le compró una casa y ¿qué más tenía Juárez? Nada, son personas, puede ser para bien o para mal, depende de cada uno de nosotros el juicio, pero su pasión es la política. El grueso de los políticos en México viven de la política, de ella absorben, medran, esa es su esencia, no viven para la política. Andrés Manuel, si hubiera tenido el mínimo desliz, si está bajo la lupa de los servicios de inteligencia las 24 horas del día, a él le saben hasta... Bueno, no es conveniente decirlo, pero lo imaginamos. Todo. No puede, aunque quisiera, tener secretos. Entonces, si tuviera los millones que... yo también lo oí eso de... No, si tiene una mansión aquí, tiene una mansión allá. Son ganas de sus adversarios de creer que León es de su condición, que todos son de su condición. Pero no ha habido una prueba. Podrá haber pruebas de errores, que ha cometido errores, sí, pero corrupción. Yo sí quiero que nos comparta un poco, Anabel, porque yo como periodista, no les voy a contar aquí mis cosas, porque de México, en fin. Alguna vez yo hice un reportaje, Anabel, yo nunca te he platicado este, hice un reportaje en el cual me buscó la hija de José de Gutiérrez Rebollo, el que era el zar antidrogas de México. Habían apresado a Gutiérrez Rebollo. Bueno, hice un reportaje en el que me llevaron a Guadalajara, de allá nos vendaron los ojos, nos llevaron a algún punto tal en el que no... Nunca, y me encuentro con los militares que estaba buscando la DEA y estaba buscando México en el sexenio de Zedillo. Fui con un reportero de La Jornada y uno de la revista Reuters, de la agencia Reuters. Bueno. Entrevistamos a estos personajes con orden de aprehensión y nos dieron una versión ahí tremenda de que supuestamente ellos estaban siendo perseguidos porque estaban... Porque habían investigado a Zedillo. Porque, exactamente, y una situación muy fuerte. Bueno, a la hora de publicarla, pues la publiqué, por aquí anda mi esposa, creo que ella no sabe, pues se va a enterar. Hubo consecuencias el publicar ese asunto. El de La Jornada no la publicó,
Y el de Reuters la publicó como agencia, no con su nombre. Y el único güey que dio mi nombre fui yo. Bueno, en parte por eso cuando me invitaron a venir a Los Ángeles dije, vamos, está bien. Pero aquí hay alguien que me supera en estos asuntos por mucho, que es Anabel. O sea, estamos ante una de las periodistas amenazada de muerte en México. O sea, es fácil decirlo, pero es profundamente doloroso porque todavía están cacareando que en México hay una plena libertad de expresión. Mi pregunta es esa, si hay plena libertad de expresión realmente en México, teniendo periodistas como Ana Lilia Pérez, Anabel Hernández, amenazados de muerte. A mí me indigna, podría decirlo a la mexicana, me encabrita tremendamente eso, y que anden cacareando y que todo el mundo diga suavemente si es que hay una gran libertad de expresión. No sé, Anabel. Justamente hace 2 semanas escribí un artículo que va a salir, espero, en varios periódicos del mundo, como parte de este premio que me acaban de otorgar por la Pluma de Oro por la Libertad. Es la oportunidad de escribir un editorial que se va a publicar en varios periódicos del mundo. Y justamente este editorial se va a publicar el 3 de mayo, cuando es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y yo lo que formulo aquí es que es un idiota el que piense que en un país que es hoy por hoy el país más peligroso para ejercer el periodismo, hay libertad de expresión o prensa. Es un idiota el que piense que hay libertad de expresión en México cuando el gobierno de México no quiere ni puede proteger, número uno, a los ciudadanos comunes y corrientes y, por supuesto, por ende, a los periodistas. ¿Por qué no nos quiere ni nos puede proteger? Porque considera que somos un riesgo para su poder. Repito, cuando yo digo que Felipe Calderón aplica la misma regla que aplica a los narcotraficantes, es porque así es. O uno está con él o uno está contra él. Y si estás contra él, eres más perseguido que el propio Chapo Guzmán. Porque yo veo que el señor García Luna está empeñado en matarme, en perseguirme, y yo veo que el señor Guzmán lo era, anda como si nada, hasta viene aquí a visitar a su esposa cuando tiene hijos, ¿no? Entonces estamos hablando de que es un Estado que reprime a la prensa. No puede haber libertad de prensa en México cuando muchos medios de comunicación, creo de verdad, y lo digo de manera responsable, de manera equivocada, han optado por justamente rasurar los nombres de los periodistas, y ahora todas las notas del periódico Reforma son Reforma Staff, las notas difíciles, las notas comprometedoras de corrupción, ya ni siquiera solo de narcotráfico, de corrupción, ahora son Reforma Staff, o sea, un fantasma las escribió. Las grandes notas importantes del periódico Universal, lo mismo. No puede haber libertad de prensa cuando un periodista no se siente capaz de que papá puede sobrevivir a publicar una nota de coyuntura, una nota de un tema difícil, complicado. Por supuesto que no hay libertad ni de expresión ni de prensa cuando hay tantos líderes sociales ejecutados, torturados, asesinados de la manera más vil y violenta. Cuando nadie en México tiene ni siquiera la garantía de poder decir abiertamente lo que piensa y lo que cree. Yo te diría que en México no solo no hay libertad de prensa, Rubén, no hay libertad de vivir. Yo vivo en un mundo muy distinto del de Anabel. Vivo en la burbuja académica. No vivo para la prensa. Vivo de manera tangencial esto. Para una persona como yo, el escribir una columna de opinión pudo haber sido molesto para alguien y cambiármela hace años. Ahora, en el periódico en el que yo escribo, en Reforma, no me cambia nada. Estoy también consciente, como decía yo hace rato, de que en la prensa escrita, nada más abreva una parte muy pequeña de la opinión pública mexicana. El grueso, no. Yo no tengo nada que ver con
Televisa, la última vez que se me invitaba a ser parte de discusiones de estas políticas fue ahí por el 2006 y ya hasta ahí. En el caso de Televisión Azteca, lo mismo. Son áreas en las que ni se me ocurre que pueda yo ir. Estoy en una televisión pequeña, Canal 11. Es el Canal 11. Ahí discutimos lo que se nos da la gana, pero estamos muy conscientes de que también nos ve quien se le da la gana, es decir, muy poquitos. Son muy pocas la audiencia que tenemos. Es un mundo chiquito en el que estoy. Anabel está en otro. Es otro su circuito. El periodismo de investigación es muy distinto del de opinión. Yo puedo opinar y pues total, que opine lo que se me dé. Perdón, pero te recuerdo en el periódico Excelsior, bajo el PRI, todos los miércoles escribías en el Excelsior y muchos decíamos, caramba, este hombre se la está jugando. No, decías cosas tremendas. Era distinto a la de Anabel, porque ahí Excelsior estaba con el gobierno y entonces yo era el token, como se dice en Estados Unidos. Necesitaban a alguien, como ¿alguien tú dijiste, alguien, algún baboso que con su nombre firmara y estuviera en contra de Salinas y en favor de Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, pues este quiere hacerlo, nos conviene tenerlo allí, pero muy desbalanceado. Claro. Era una forma para taparle el ojo al macho. Pues. Inteligente. Entonces, cada quien usaba al otro. Yo usaba esa ventana que me daba Excelsior y Excelsior me usaba a mí. Cada quien se usaba en su difícil relación. Pero yo no hago periodismo de investigación. Periodismo de investigación, que es el más difícil, el más interesante, ese sí puede ser, sin duda alguna, un periodismo muy peligroso. Incluso aquí, si mal no recuerdo, el de Watergate, no las tenían todas consigo los dos periodistas que estaban haciendo la investigación. En algunos momentos sí sintieron pasos en la azotea. En el caso mexicano, bueno, pues ahí está todavía más complicado y más difícil, pero infinitamente más difícil, lo tienen los periodistas en los estados. Porque nosotros estamos en el Distrito Federal, que es como también estar semiprotegido. Pero a ver quién rayos hace investigación sobre narcotráfico en Tamaulipas. Entonces, ahí, ir a la boca del lobo, pues, salvo que tengan ganas de suicidarse. Entonces, a nivel estatal es donde falla de manera completa, porque ahí son víctimas, o en este caso del narcotráfico, del crimen organizado, o de los gobernadores, o de los presidentes municipales, y a ver quién defiende a ese periodismo a ras de tierra, que es un periodismo indispensable en una democracia. Si no existe ese, podemos estar allá arriba algunos de nosotros, pero estamos tan alejados de lo que pasa a ras del suelo, que por eso nos dejan, ¿para qué se toman la molestia? Miguel. La prensa en México hay que verla en diferentes niveles. Estoy de acuerdo con Anabel que el tema de los investigadores que realmente entran en temas candentes es extremadamente peligroso. Hemos visto eso en Sinaloa, en Culiacán, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, donde una prensa tiene que reportarle a los narcos, por favor, ¿qué podemos reportar nosotros? Díganos, porque el Estado no nos defiende. Ya han matado a 3 reporteros y un camarógrafo. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay que ponerlo en concreto, pero también está la otra cara, la cara de Carmen Aristegui en CNN sobre México, la cara de La Jornada, está la otra cara que también se permite dentro de este juego mucho más complejo, donde ahí entonces el Estado lo utiliza también y también utilizan al Estado en cierta forma, pero cuando Carmen pasa el paso y cuestiona a Calderón si es un alcohólico o no, ahí sí cierra la puerta inmediatamente. O sea, se ve concretamente cómo hay cierto espacio limitado dentro de esta esfera para poder hacer un periodismo, pero que también hay ciertas reglas muy concretas. El DF es un mundo, pero la provincia es otro mundo. Y especialmente Sinaloa y el norte del país es otro mundo. Y esa es la realidad de la prensa en México. Hay que recordar que ser periodista en México es más peligroso que ser periodista en Irak,
en Afganistán, en cualquier otra parte del mundo. En México han muerto más periodistas que en cualquier otra parte, y esa es la realidad que enfrentan los periodistas dispuestos. Porque hay que recordar que también hay otro periodismo, ¿no? El que anda en el avión presidencial, el que anda con los gobernadores, el que anda apegado al Estado y al poder, y que para ellos México está perfecto.